ese gol. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Muy buenas tardes! Señoras y señores, llegó el run run del espectáculo. ¿Cómo les va? Estamos llegando después de 24 horas. Le mandamos un beso muy grande a Lío Pecoraro, que se está recuperando. Lío, nuestro cariño, nuestro abrazo. Arroba Lío Pecoraro. Dejale muchos mensajes lindos, positivos. Obviamente, te queremos, Lío, y te esperamos. Y arroba soy Fer Piallo. Señoras y señores, sexta temporada. Y miren lo que traigo acá. Miren lo que traigo acá. Me voy al gym, Omar querido. Esto que ustedes ven acá. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Esto que ustedes ven acá. ¿Qué es el fruto prohibido? Es una manzana. ¿La de Adán y Eva? Sí, sí, pero una manzana podrida. Me encanta. Esta manzana que está podrida es un reflejo en lo que pasa muchas veces en la sociedad, en los grupos, en los programas. La manzana podrida del cajón, Fer. La manzana podrida. Esta manzana, este fruto maravilloso que nos da la naturaleza, está podrida. Si yo corto la manzana, no la puedo comer. Te recomiendan no comer la manzana. Sí. Está contaminada. Está contaminada, tiene Pablo. Muchas bacterias. Contagia. Más allá que mucha gente corta un pedacito, lo recomendable es no comer ya la manzana. Por las bacterias, porque ya está podrida, ¿no? Pero es un fruto muy, muy noble que da la naturaleza. Sí. Estoy hablando de esta manzana. Manzana podrida. Manzana podrida que pudre el cajón y a otras frutas. Esto sucedió hace pocas horas en uno de los programas más importantes de la televisión argentina. ¿Cómo estoy? ¿Se me viene el pelito? Sí. Está hermoso. ¿Saben por qué? Porque me lo corté yo solo. ¿Qué pasó? Lo veo bien. Vos sabés que me puse al frente del espejo. ¿No tenías ganas de ir a la pelu? Me dice el Fabio Cullín, chuf, 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 y me lo corté yo solo, no sé cómo quedó. José, decime cómo quedó porque me lo corté solo. Ok, volvemos al centro de la información. Bienvenida, Adriana. Gracias. Bienvenido a mi querido Pablo Gómez. Gracias, señor. La reciente cumpleañera Sandra Míguez. Muy bien. El señor Raúl Martorell. Gracias. Nanín Timoico. Anoche participaron de una orgía pagana que después vamos a estar hablando, que fue el cumpleaños de la señora Sandra Míguez. Bien, me vas diciendo, Nahuel, ¿eh? Me vas contando. Porque hay muchos llamados. Hay muchos llamados que me dicen, ¿por qué vas a exponer esto? ¿Y por qué no lo voy a exponer? Claro. Si es público. Claro. Si es público, es público. Lo que es público ya está expuesto. Ya lo que ya es está público, expuesto. Y es más, nos fuimos a archivo. Y el archivo que hace que uno pueda refutar, mostrar y contar cosas sumamente sensibles. Pero bueno, son ellos los protagonistas los que hablan. Esta manzana está podrida. Equipo, esta manzana está podrida. 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 Vamos a cortar. Pará, por favor. ¿Vos sabés que hay una teoría? Jurídicamente el fruto del agua es algo envenenado. Tiene que ver con esto. Tiene la que teoría. Ver. Y dijiste que te llamaron. ¿Te quisieron censurar? No para de sonar mi teléfono. ¿Te quisieron censurar? Mi teléfono, si vibra mi cola. Perdón. Perdón. Ay, a mí a veces me vibra. Mira, chicos, yo le llamo censura. Son todos mal pensados. Si me vibra la cola es porque tengo el teléfono en el bolsillo de atrás. Ah, ok. No se asusten. No se asusten. Igualmente, ¿quién se va a asustar a esta altura? Con la altura de la vida.
Si te vibra la cola es porque tenés un celular o tenés un aparato. O están pasando otras cosas. Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. ¿La corto? No, qué asco. ¿La corto? La gente dice, sí, yo cuando veo la... Pero hay gente que no vio nunca una manzana podrida dentro. Da mucho asco. Porque directamente la tira, porque la ve así, la tira, pero nunca ve cómo está por dentro. ¿Cómo es por dentro? Por dentro... Ay, tengo miedo. Perdón, Fernando, esa manzana, ¿por qué está podrida? ¿No la habrán usado para una brujería? No. Esta manzana se pudrió porque no aguantó la energía. Puede estar relacionado. La energía que sucedió hace pocas horas con la figura o una de las figuras más importantes que tiene este país. Esta manzana está podrida y en este momento Guille Castro, qué lindo está Guille Castro, más lindo está Guille Castro, nuestro director. ¿Viste? ¿Corto o no corto? Pará, porque... Sí. ¿Va a salpicar a mucha gente o no? Va a salpicar y va a ser tema de la semana. Porque ¿sabes qué? Es grotesco. Es grotesco lo que voy a decir y duro. Pero ¿viste cuando se abre después de un tiempo un cajón de un fallecido? Sí. Te encontrás con situaciones, de movilización, de dolor, de muchas cosas. Sí. Entonces, muchos sentimientos. Anoche se abrió un cajón de un tema doloroso, sensible, que tabú. Afecta a una... Hay una palabra tabú, del pasado que tabú. Se usaba mucho, un tema tabú. De eso no se habla porque es un tema tabú. De eso no se habla, exactamente. Sí. Y aparte hay situaciones que están establecidas. Si yo sé que en este grupo de trabajo hay un tema sensible, un tema tabú, hay un respeto que va contagiando a uno con el otro. Claro, y de claro. esto no se habla, porque bueno, hay un respeto, respeto al ser, respeto a la persona. En este caso, no hubo ninguna situación de control y la manzana se pudrió. Bien. ¿La corto la manzana? Y ahora sí. Queremos saber. Sí, ahora sí. Si saltan ¿Quieren saber si la manzana está podrida? Sí. ¿Quieren cantar? Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. ¿La corto? Esta manzana está podrida. ¿La corto? Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. Esta manzana está podrida. No te ensucies las manos, por favor. ¿Saben qué? Por favor, cuidado. Este corte de la manzana y lo que acaba de suceder hace pocas horas trae cola para toda la semana, para todos los programas, para todos los portales. Para todos los portales. Te lo trae el rum rum. Ay, ay, ay. No te ensucies las manos. No, lo único que te pido. ¿Viste cuando uno... Pero bueno, le llegó la hora. Cuando uno corta, empieza a caer un juguito. Sí. Cuidado con el color del jugo. Que no es sangre. No. O es la sangre del fruto. Sí. ¿Dónde viene como poético, Adriana? Sí, ya veo. Pero hay que analizar el color del líquido que cae. Siempre. Por hoy la energía, estás vos poético, pero lo que tenés en las manos. Yo acabo de cortar. Exactamente. Acabo de cortar la manzana. Se corta fácil porque está blandita. Claro, porque ya no da más. Sucies, por favor. No. Ya no da más. Y en breve, te voy a mostrar, yo vuelvo a decir, mucha gente ve la manzana podrida, la tira directamente, pero hay gente que dice, ¿cómo es una manzana podrida? Es verdad, hay gente que no sabe, ¿no? ¿Tiene el mismo color? No. Hay gusanos adentro. Hay gusanos adentro. ¿Cómo puede ser que en Crónica estén con una manzana ahí una hora hablando? Y bueno, la manzana podrida del espectáculo. Gente, esta manzana que está podrida sucedió hace pocas horas. No es que peligroso, yo con el cuchillo en mano. Me aseguré que sea un cuchillo... Filoso. Sí. Más o menos. Que pueda cortar. Señoras y señores, la manzana está podrida. ¡Qué
tiene todo el corazón podrido, Fernando. Fíjate, todo el corazón cerca del centro. El alma. Insalvable eso. Salvable, sí, es cierto. Esta manzana fue comprada en el día y a la tarde se pudrió. Así pasan las cosas. Pero viste manzana que la podrida. Perdón, Fernando. Adentro está podrida y afuera roja, o sea que tapa algo. Estaba esto. Cubierto. Tapa estaba algo. Cubierto. Tapa algo. ¿Y saben con qué tiene que ver esta situación de la manzana podrida? Maxi, Maxi, trae una servilleta, por favor. Trae una servilleta porque la manzana podrida la tiene como protagonista, dame la foto, a la señora Mirta Legrand de Tiner. ¡Oh! La manzana podrida, vení Maxi, de paso ya te doy la manzana. La manzana podrida, la manzana, toma Maxi, te la doy a vos. Gracias, después ponete alcohol, te doy el cuchillo, guardámelo, el cuchillo del abuelo. Chicos, acá estamos viendo la manzana podrida. El tabú de Mirta. Lo que sucedió anoche fue tremendo. Le preguntaron a Mirta si fue cornuda. En su propio programa, en la mesa, ya lo había preguntado Moria Kazán. Sí, la UAN, muchos años. La UAN, la UAN se manda, tiene confianza. Pero en este caso fue otro personaje. Primer tape de lo que sucedía hace pocas horas en la mesa de Mirta. La exponen de una manera muy desagradable. Mira, yo te voy a decir algo a vos, Mirta. Dos preguntas concatenadas. No sé si te alguna vez te fueron infiel. ¿Te fueron infiel alguna vez? No te voy a contestar. Okay. No te voy a contestar. Okay. No te voy a contestar. Okay. Los infieles son muy seductores. Sí, claro. Muy seductores. ¿Y sí? La infidelidad... quien practica la infidelidad generalmente es muy seductor, hombre o mujer. Los infieles son muy seductores. Sí, claro. Muy seductores. ¿Y sí? La infidelidad, quien practica la infidelidad generalmente es muy seductor, hombre o mujer. Sí, pero ¿vos ese es el punto. ¿Infidelidades de tu marido? No voy a contestar. ¿Perdonaste infidelidades de tu marido? No voy a contestar. ¿Por qué, Mirta? Te pregunto yo. Ay, te quiero. No. De todos modos, la infidelidad. Ay, pero no sé si tuvo infidelidad. No te voy a contestar. Venga, se no puede hacer, no puede hacer de Mirta Legrand. Ay, pero no sé si tuvo infidelidad. No te voy a contestar. Venga, se no puede hacer, no puede hacer de Mirta Legrand. Momento incómodo. Momento incómodo, estamos hablando de distintas generaciones, distintas edades. Preguntarle a la señora si alguien le fue infiel. Cuando ella siempre se manejó con un hermetismo total en su relación. Ella en su momento habló, año 2015, para la revista Gente, y vamos a compartir parte de lo que ella decía. Y tenemos un material de archivo imperdible. Dame la hoja número uno, me voy al panel, porque vamos a empezar a analizar lo que ella decía en el año 2015. Atención, esto daba una nota a la revista Gente, en donde Mirta Legrand decía lo siguiente: Mirta y un tema tabú. A Tiner le gustaban mucho las mujeres. Hasta ahí no hay nada que llame la atención, más allá de una confesión de que su marido le gustaban las mujeres. Una mujer que está casada, porque vuelvo a insistir, es un país monogámico, sí, no es poligámico, sí, monogámico. Pero, bueno, a ver, si hay un respeto. Si dice eso es porque hay duda que hay algo turbio. Vamos a leer el primero. La gran diva de los almuerzos, Mirta Legrand, rompió uno de esos temas tabú que hace años la acompaña. Los rumores que hablaban de posibles infidelidades de Daniel Tiner, su historia, su histórica pareja, fallecida en el año 94. En una nota con Gente, admite que Tiner era un hombre al que le gustaban mucho las mujeres, para aclarar enseguida, pero a la que quería es a mí. Yo sabía que era su mujer y su amor. Esto es lo que venía diciendo Mirta en la entrevista que da la revista Gente, en donde abre un poco ese paraguas. Seguimos con la hoja número 2, año 2015, la meten a Mirta con este tema, la típica, te vamos a hacer una entrevista y en el medio la pregunta incómoda. ¡Sac! ¡Sac, sac, sac, rack! ¿Ok? Dice, Mirta Legrand rompió ese tema tabú que siempre sobrevoló su aura de diva, sobre todo en lo referente a su relación con su esposo Daniel Tiner, fallecido en el año 94. En una entrevista en la última edición de la revista Gente, la gran dama de los almuerzos no le esquiva el bulto cuando surge el tema, incluso cuando las preguntas
indagan sobre las posibles aventuras extramatrimoniales de su histórica pareja. ¿Sí? Hay una más para compartir y arranca el debate con todo. Preparen la lengua, ¿eh? Preparen la lengua, los motores. Yo tengo una experiencia en esto, mi amor. Bueno, vamos a ocuparnos ahora de Mirta y después voy a ir uno por uno para ver qué está pasando. Tiner era un hombre al que le gustaban mucho las mujeres, dice Mirta, aludiendo al candente tema de la infidelidad. Aunque enseguida se preocupa por matizar, pero a la que quería es a mí. Yo sabía que era su mujer y su amor. Vos te das cuenta cuando un hombre te quiere, eso es lo que sigo extrañando de Daniel. No es el beso en la boca, sino aquel chiquita, abrigate que hace frío. Extraño tener a alguien que se ocupe de mí. Honestidad brutal, Mirta de Gran, año 2015. Muchachos y muchachas, esto se puso tremendo. Infidelidad sí se perdona, infidelidad no se perdona. Adriana. Sí se perdona. Se perdona. Cuando uno realmente está enamorado de la otra persona, y es verdad que en el caso de la señora, y me parece fantástico que a los 97 años lo haya reconocido absolutamente, el tema de la infidelidad de su ex marido fallecido, yo lo he vivido en carne propia, como todo, acá no pasa, chicos, ni por la belleza física, ni por ser un sex symbol, ni, no pasa por nada de eso. Uh-huh. Pasa porque el hombre que es infiel por naturaleza. ¿Y podemos poner la mujer también? Sí. También, sí, bueno, ¿no? Sí. En este, en este caso es un hombre. No nos van a echar la culpa siempre. No, 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 pero bueno. La culpa tiene los varones. No, 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 pero de lo que estamos hablando, que en este caso Tiner es un hombre, sí, un varón. Pero no sabemos varón de parte de él, Adriana, ¿sabes por qué? Porque él no está para contestarnos. Bueno, él no está para contestarnos, exacto, pero la quien en cierta forma admite este tipo de extralimitaciones es su mujer. Sí, pero hay una cosa que dice ella. Y es verdad ella que siempre volvía a su mujer. ¿Por qué vuelven siempre a su mujer? Pero te voy a decir porque una la cosa. Aman de verdad. Adriana, pero no pueden evitar ser infieles. No, perdón. No pueden evitar ser infieles. Hay una cosa, préstenle atención cuando dice, los hombres, los infieles son muy seductores. Y ella lo asegura. Por eso quisiera preguntarle a Tiner, pero no está perdón, para preguntarle. Mirta si se encarga siempre de decir que ella es muy seductora y que le encanta, seducir a todos y que le gusta gustar. Le encanta seducir a niños, pero me refiero en el buen sentido, ser agradable, conquistar a los públicos, siempre lo dice Mirta eso, que a ella le gusta ser seductora. Seduce desde lo artístico. Sí, pero ahora bueno, hay muchas veces en las parejas que van infidelidad por infidelidad. Claro. Infi, engaño por engaño. Engaño por engaño. Porque engaño, es una engaño, por engaño. Vos me engañaste. Yo te engaño. Bueno, eso es por venganza. Por la, pagar con la misma moneda. No se puede. Si vos me la hiciste, yo te la hago peor. Pero porque la mujer es peor. Lo que veo, que la mujer es peor. Cuando redobla, redobla. Ha sido a ver, mujer Sandrita, sometida toda su vida, porque se han visto videos de él retándola en cámara. Chiquita, tal cosa. O sea que si también ella ha perdonado infidelidades, es tremendo. Hoy no sé. Perdón. Suerte que lo puede contar. ¿Es tremendo o es una demostración de amor también? Sí, de también. Vos sabés que también. Cuando hay perdón, vamos a uno. A ver, Pablo. Yo te pienso totalmente distinto. A ver, con fuerza, Pablo. ¿Yo estoy equivocado o...? A ver, con fuerza, chicos. Vos sos abogado. No, pero evidentemente somos el agua y el aceite. Vos el aceite y yo el agua. Bueno, vos sos porque un abogado. Vos perdonarías y la verdad no hay que perdonar. La verdad, acá. ¿Por qué no? Es un cuando círculo. Se ama, se perdona. Esto es un círculo. A ver, es un círculo, sí. Este es el círculo, en la cual todos estamos adentro en este círculo estereotipo social, en la cual me quedo porque me conviene, porque tengo una pantalla, me quedo porque tengo una solvencia, me quedo. Y toleran los engaños. No. Hay que romper con el círculo. Uh-huh. Romper con esto. O sea, salir del área de comodidad. Exactamente. ¿No? Pero la famosa área o sea que de comodidad. Vos no crees en el amor. Chicos. No, yo creo no, no crees en el matrimonio. Pero una persona que te engaña, déjame terminar. Una persona que te engaña, evidentemente, rompió esa confianza y rompió el círculo. Y vos no te podés quedar con esa persona para que te digan el día de mañana, mirá la cornuda. O sea, para que te digan la mañana, mirála cómo te engaña tu marido. Chicos, la verdad, yo vengo de un pueblo. Eso no pero perdóname, eso es una humillación pública y está muy mal. ¿Y qué le están haciendo? Siempre, a ver, quiero la señora decir siempre es una aguárdenme. Pero en ella está lo bueno Adri, de perdonar. Sí, chicos, yo vengo de un lugar chico, de un pueblo, que, a ver, esto es a nivel, en cualquier lugar, pero en el pueblo te marcan como el cornudo o la cornuda
ya está. Y es tremendo, sí, ¿eh? Bueno, pero y, la gente, veces... y la gente a veces desconoce lo que pasa en las cuatro paredes y ponen a uno como el culpable. Sí. Ah, no, porque este le metió los cuernos y, la, y el pueblo... Valoren, vamos sí. a con respecto valórense, a eso, por favor, señores. Yo te quería decir algo. A ver. Cuando la señora dice, pero él siempre volvía a mí, algo así, dice, sí, ¿no sí, cierto? Sí, sí, claro. ¿Sabés qué me hace acordar? ¿A qué te hace a acordar? Lo que se dice en los pueblos. No hay nada mejor para un mal matrimonio que una buena amante. Y así ¿vos, sucesivamente. ¿Vos me querés decir para que teniendo... Para un mal matrimonio. Para un mal matrimonio. Y porque no hay si nada te lo mejor cambio, que una y, si buena es, y si es para un buen matrimonio... No, si es un también, mal matrimonio, también puede no, estar algo digo, fuera de casa. No. Yo busco, me pongo de ejemplo, yo busco una situación fuera de una pareja que me motiva para después seguir adelante. Porque también esto existe, chicos. Sí, por supuesto. ¿Cuántas sí, veces pero, dice, pero busca afuera... Puede estar acordado por los dos. Eso, de eso ni hablar. Si puede está acordado, acordado, qué bueno que lo trajiste, Dani, porque el si está acordado, no sé nada... si es poliamor. No, no sé si es poliamor, pero podés tener, un digamos, una alegría y él también, y después libre. No hay bueno, entonces reproches. Eso no es, para mí no es amor. Claro, cuando eso. Uno tiene necesidad de salir de la casa, buscar otra cosa, es porque no hay amor. Y no se le echa la culpa o a la mujer o al... Yo es creo, ambos. Chicos, yo creo sí, que es súper es respetable lo que cada uno crea con su pareja, los códigos que uno tiene con su pareja. Como decía Nanín, si está permitido, si está establecido, no hay nada de qué hablar porque no. Está de la boca para afuera, está expresado. Bueno, y si Mirta sí. lo permitió, en un momento se planteó, claro. o me pero, separo pero o lo ¿pero por qué dejo? Mirta y no él también lo permitió? Claro. Bueno, o él perdón. Lo permitió, me voy, o me él me lo voy, permitió. Me voy al Jimmy. Chicos, ella era sabido que era sabido, tenía un obvio. Carácter terrible. Pero ella también terrible. Lo tiene. Ella bueno, tiene un carácter perdón. Muy fuerte, que es chicos, diferente. Sí. Tiene un carácter muy fuerte, ha llegado muy lejos por su carácter sí. y su potencia. Pero si no, mirala. Pero de ahí a no poder perdonar, a que sea una mujer no. Yo creo que es una mujer chicos, sensible y enamorada. Hagamos una punto. Cosa. Vengan para acá, vengan para este lado. Me voy con el Jimmy, Guille. Porque, a ver, en lo que nosotros presentábamos recién, en la hoja 1, 2 y 3, que es parte de lo que fue la entrevista de Revista Gente en el año 2015, Mirta ahí no reconocía una infidelidad. Simplemente decía que su marido le gustaban las mujeres. Como si... No sé, le puedo decir que le gustaba el fútbol. O sea, no marcaba nada en especial. Pero buscando la producción, archivo de esto, nos encontramos con un material inédito en donde la mismísima Mirta Legrand reconoce que Daniel Tiner se portó mal. Reconoce lo que anoche, en el tape de la mesa de Mirta, cuando le preguntan si le fueron infiel, ella dice, no te voy a contestar. Cuando le preguntó Moria, en el archivo que poníamos recién, también dice, no te voy a contestar. Y Moria fue por más. No me contestaste, no te voy a contestar. Es un tema que la incomoda. Es un tema que la irrita. Está pero tabú. fíjense cómo hace algunos años, con Jorge Ginsburg, con la picardía y lo buen periodista que era, le sacaba todo a la señora Mirta. Miren. Soy fiel hasta mentalmente. O sea que te reprimís muchísimo. ¿Me notaste? Ahora, perdón, públicamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cómo? ¿No te daba ganas de vengarte? No. Por ejemplo, ahora, en no. este momento. No. Siempre... No, porque, mira, siempre ha vuelto a mí, siempre ha estado a mi lado, y bueno... Ahora, es con una mano en el corazón. Puede ser la izquierda o la derecha. No, déjame que te diga dale. Que realmente yo sé que a quien ama realmente es a mí, a quien quiere es a mí. Pero vos, ¿qué le aconsejarías a una mujer joven que el marido le engaña? ¿Qué le dirías? ¿Que mira, lo aguante? Como yo estoy a favor del matrimonio, me gusta la pareja, y a mí no me gusta que la gente se separe, que sea inteligente. Que se lo banque. Que haga la vista gorda, que sea inteligente. ¿En serio? Siempre vuelve el marido, siempre vuelve. Mm. Eso es más fuerte que todo lo otro, que la pelea, que la discusión. Me llama la atención, que llanto, no lo consigo. Pero esta es mi forma de pensar ahora, y me ha dado buenos resultados. ¿Pero lo hacías con esta serenidad, con esta tranquilidad o sufrías no, y llorabas? Seguramente no, pero además fue hace muchos años. No, está bien, pero yo quiero saber un poquito hace más. Muchos años. Pues además lo dijiste públicamente, no es que estoy sondeando sí. por un camino No, lo he comentado en algunos reportajes. Por eso. No, he dicho que era un hombre flerteador, festejador. Ah, era... Que le gustan mucho las mujeres, cosa que me parece fantástico. Lo que los franceses llaman putanier.
roja. Ahora, sufrías mucho con eso. Bueno. Únicamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cómo? ¿No te daba ganas de vengarte? No. Por ejemplo, ahora, en este momento. No. Siempre, no. No, porque, mira, siempre ha vuelto a mí, siempre ha estado a mi lado, y bueno. Ahora, es con una mano en el corazón. Pues yo la izquierda o la derecha. No, déjame que te diga. Dale. Que realmente yo sé que a quien ama realmente es a mí, a quien quiere es a mí. Pero vos, ¿qué le aconsejarías a una mujer joven que el marido le engaña? ¿Qué le dirías? ¿Que mira, lo aguante? Como yo estoy a favor del matrimonio, me gusta la pareja, y a mí no me gusta que la gente se separe, que sea inteligente. ¿Que se lo banque? Que haga la vista gorda, que sea inteligente. ¿En serio? Siempre vuelve el marido, siempre vuelve. Eso es más fuerte que todo lo otro, que la pelea, que la discusión. Me llama la atención, llanto, no lo consigo. Que la asistencia. Pero esta es mi forma de pensar, ahora, y me ha dado buenos resultados. ¿Pero lo hacías con esta serenidad, con esta tranquilidad, o sufrías y llorabas? Seguramente no, pero además fue hace muchos años. Está bien, pero yo quiero saber un poquito hace más. Muchos años. Pues además lo dijiste públicamente, no es que estoy sondeando por un camino intransitado. No, lo he comentado en algunos reportajes. Por eso. No, he dicho que era un hombre flerteador, festejador. Que le gustan mucho las mujeres, cosa que me parece fantástico. Lo que los franceses llaman putanier. Por ahí anda la cosa. Por ahí anda. Ahora, sufrías mucho con eso, ¿no? Bueno, sí. Sí. O sea que yo soy fiel hasta mentalmente. O sea que te reprimís muchísimo. Ahí está el archivo, Mirtha Legrand. De avanzada, Mirtha. De avanzada y reconociendo lo que sucedía en su casa con los rumores de la época. Esto tiene muchos años en el programa de Jorge Ginsburg. Pero ella abría el corazón y esto tiene que ver mucho la personalidad que tenía Jorge y cómo la gente se brindaba desde el humor a contar la verdad. Mirtha ahí contaba la verdad lo que estaba pasando. Una mujer que no le preocupaba porque sabía que su marido podía ser un picaflor, pero que volvía a la casa y que estaba enamorado de ella. Hoy, con el tiempo, hay poca tolerancia, o hay otra realidad, o hay otra verdad en donde la gente no se banca que tu pareja vaya a picotear por ahí, que después vuelva a tu casa. Sí surgieron las nuevas modas, el open mind, si estás de acuerdo, está todo bien. Bueno, vuelvo a decir, cada familia es un mundo, cada pareja es un mundo, pero anoche, en la mesa de Mirtha, el tema de Pampita le tocó a ella. Vamos a compartir ahora un poco más de lo que sucedía en la mesa de Mirtha, que fue muy tensa, entre risas, preguntas, porque quedaba expuesta a ella. Hablaban de Pampita, pero quedaba expuesta a ella. Compartimos lo que sucedió hace pocas horas en la manzana podrida de la mesa de Mirtha. Mira. Pero qué escándalo ha sido, ¿eh? No, es un escándalo. La verdad. Sí. Pero qué impresionante como Pampita, en medio de ese escándalo, sigue trabajando. Sí. Y además llegó, bueno, se fue a Chile. Llegó de viaje y dijo que ella no quería hablar, pero sí que estaba siempre con el tema de la verdad. De la verdad. Y ayer también fue bastante desafortunado, que es una señora divina, espléndida, Lucila, la mamá, que salió a hablar. Y muy mal. Y habló como que, bueno, muy que mal, hasta habló. La había grabado a Pampita. Yo la vi en vivo. Dijo, hablamos y y yo la grabé. La conocí a la mamá en una recepción que hicieron ellos. Sí. Estaba la señora, la mamá, sí, son con divinos, el padre gente, también. Muy son gente divina, pero cuando atacan a tu hijo salió a defender, pero fue medio inoportuno, creo, porque no está experta en medios, de decir que, bueno, que Pampita había sido muy dura, que le había pero, dicho... Pero, vemos que sabes todo. Sí. ¿Cuál fue el motivo de la separación? El supuestamente es infidelidad. ¿Infidelidad? Infidelidad. ¿Pero no es una cuestión es lo de que dinero también? Era una cuestión de dinero, plata. Que yo sepa, no. No. Lo único que se habló es de infidelidad, porque yo creo que el tema dinero está bien. Corrupción no está comprobado, con nada. Una mujer como esa, te ser infiel, sí, la verdad. Pero Mirtha, yo te cuento una cosa. Creo que la única persona en esta mesa que no fue no infiel se puede ser tan sos vos. En esta mesa todos... Vos fuiste nunca fui infiel. Ay, por favor, soy el único, sí, como vos. Sí, vos bueno, sí. Me voy de la mesa, chicos. Yo creo que tenemos un todo el mundo... Bueno, Pacharo también, por lo que... Yo creo que cuernos el doctor infidelidad... Yo no creo igual, perdón, pero no les creo. Pero no, a lo que voy es que todo el mundo, me parece que muchas mujeres les gusta salir con hombres de famosas, como le pasaba a Susana. Y casado. Y me consta
y a Pampita también, como es como decir... ¿Para que wow, llamo a mi marido? A ver, no, no, pero a ver, ¿qué estoy tiene, me estoy mareando un poco, para pero no, ¿qué pero tiene el marido? Se enamoraba, ¿qué tiene? Susana se enamoraba. Susana se enamoraba, pero las mujeres que se acercaban a los hombres de Susana, todas era una cucarda, un trofeo, ¿no? Voltearse sí, al marido de Susana o al marido de Pampita. Bueno, pero pará, ¿por qué poner el foco en la mujer que se acercaba al hombre, sino el que, ay, tiene, suerte, el que tiene que decidir? Qué suerte que tocaste ese tema. Muy machirulo lo tuyo. Claro, no, o sea, no, yo te voy a decir algo a vos, Mirta. Dos preguntas concatenadas. Pa, no sé pa, si te alguna vez te fueron infiel. ¿Te fueron infiel alguna vez? No te voy a contestar. Okay. Entonces, la segunda, ¿qué consejo le darías a Pampita, que es una mujer del medio como vos, si le está pasando esto? ¿Que vuelva, no vuelva? ¿Cómo lo tiene que tomar? ¿Hablar a favor de él? ¿Qué consejo podrías darle? No, que no vuelva. Que no vuelva, ¿no es cierto? No. No. Cuando el cristal se rompe, chicos. No demos más vueltas. Ha hecho sufrir muchísimo. Es así de corto. Porque ella fue fiel. Ella fue fiel. Es una mujer que le gusta. Es divina. Ella arma su casa es impecable. Está dedicada a sus hombres. Adoro a sus hijos. No para de trabajar. Buena madre, excelente madre. De acuerdo con eso. ¿Con qué? Porque creo que, independientemente de lo de Pampita, que ni idea, no estoy al tanto, pero me parece que si uno de los dos... llega a ser infiel, me parece que si se manda esa macana, una cosa es ser infiel una noche, bueno, pasó, otra cosa es tener una relación paralela, son dos cosas distintas. Pero creo que si uno se equivoca y lo reconoce y uno puede tener un diálogo profundo, honesto, con la persona que uno ama, y se ve tentado por lo que es, por el motivo que sea, uno puede perdonar. Me parece que perdonar también es parte del amor. Bueno, pero hay que ver cuántas veces sintió ella... Es una traición, es una traición. Es una traición. Bueno, salgamos del tema, que es aburrido. Mirta, por favor, sí, claro. Es muy doloroso, Mirta. Nos fuimos del tema. Ahí decía Mirta, salgamos del tema, que es muy aburrido. Más que aburrido, es incómodo y molesto, porque... La manzana podrida del espectáculo se presentó anoche en la mesa, trayendo su vida personal... El querido Gabriel Olivieri preguntándole si alguna vez su marido le fue infiel. Es, a ver, creo que Gaby tiene mucha cintura mediática, lo que pero se fue de mambo de una pregunta que sabemos que rosa el metro igual, cuadrado sí, sensible de Mirta. Pero me parece que todo el mundo se olvida algo que salió, está en archivo en el 94-95, cuando fallece Tiner, la fueron a entrevistar a una señora, a una mujer, que aparentemente había sido su amante durante muchos años. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Vos te acordás seguro, sí, Raúl? Muchos años. Por eso ahora ella no perdona, porque entonces, recién ahora se da cuenta. No. Claro, después de la muerte de porque Tiner... Porque llevaba una relación paralela, dijo, como dice eso es Gaitán. Claro. Lo que pasa es que una cosa... Una relación paralela y Adri, otra cosa una, es un tachangón. Una cosa son las cosas, lo que se habla... Y otra cosa, cuando vemos a Mirta con Jorge Ginsburg, que ella misma reconoce la situación. O sea, que acá no es que estamos hablando de alguien que salió, que habló en su momento una tapa de revista, sino la misma Mirta está reconociendo lo que le sucedió. O sea, que a ver, chicos... Pero hay algo... Durante años, discúlpame, al no contestar... Quiero decir algo que no se vaya de... A ver, Sandra, sí. La señora Mirta otra vez se volvió a equivocar. ¿En qué...? Dijo, ¿cómo una mujer tan bonita la van a engañar? Ella o sea, cualquiera. Porque sea cualquiera. Bonita, ¿te pueden engañar? No, cualquiera. Cada vez se volvió a equivocar en eso. Sí, un poco de seriedad en esto, porque la verdad que ahora le están poniendo escala al engaño. Si se voltean una noche, no es engaño. La verdad que fue un desliz. Ahora, tener una relación paralela... eso, no, la verdad que eso está mal. Es muy diferente. Es diferente. Sí, es diferente. Si se fue, sí. Mira, se acostó ahí atrás de cámara, con alguien ahí que no es su señora, está chicos, mal. Callate, Pablo trae una palabra. Ahí atrás de cámara no me censures, está por favor. Ricardo García. Pero no me censures. Ricardo García armó la valija y se fue a vivir con otra mujer. No me censures. Es una relación paralela. Que lo mienta o lo desmienta. Pero a ver, está bien, pero... ¿Pero qué tiene que ¿Vos ver? Lo perdonaste? ¿Cómo bueno, que tiene chico. Que ver? Yo lo perdoné. Bueno, yo lo perdoné porque es amor. Lo que el este señor es dice que chicos, no es amor. Hoy tenemos la manzana podrida, Ricardo García, el círculo que se abre, Nanín Timoico que propone un tema que es, ¿hay que abrir la pareja? No, no lo propusiste. Lo trajiste eso, acá. Pero lo que yo creo es que también depende de cuánto tiempo lleva la pareja, porque no es lo mismo
cuando hace 4, 5, 6, 7, 10 años, a cuando hace 40 años que estás en un matrimonio. Pero fíjate, pero perdón, los videos, según la boda, según la boda de oro o de plata, se abre la pareja, pregunto, digo, porque no. No, pero eso va en el acuerdo entre los dos. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué sería? ¿Por un tema económico? ¿Por un tema social? ¿Por un tema laboral? Entonces, el amor ya no es amor, entonces claro, es otra convivencia. Pero las relaciones van mutando, las relaciones van cambiando. Cuando llevas mucho tiempo de casado, a lo mejor tener una alegría, o como quieras llamarle, esa changó, te ayuda. Si está hablado, está charlado. La alegría le duró un año y medio. Déjame defenderlo, Ricardo. Pablo, chicos, no lo metas a Ricardo. Pero tiene razón, mi amiga Nanim Timoico. Tiene razón. Chicos, cuando vos ya con el hombre pasaron más de, como pasó en el caso de Mirta, exactamente, más de 30 años, 40 años juntos, este hombre, si vos lo perdonaste por sus infidelidades, varias infidelidades, entonces entra a ser parte de tu familia, el cariño existe, porque siempre vuelve. Un punto ahí, Adri, un punto ahí, porque tenemos cada uno desde su estructura, desde su construcción, defiende lo que nuestros padres, abuelos o la misma sociedad te fue brindando dentro de la cultura de cada uno. Pablo utilizó una palabra despectiva, pero no, pero existe, que dice voltear, ¿no? Voltearse a alguien, ¿no? Y yo lo miro a Jaime del Río, bienvenido a Jaime, para psicólogo, y me imagino que cuando te consultan a vos por cuestiones de pareja, es, te encontrás con situaciones que te dice, mi marido se está volteando a todo el mundo, o mi mujer se está volteando a todo el mundo, esto de voltear, ¿no? ¿Qué significa dentro de la...? O sea, en el consultorio te hablan todavía con una terminología más picante, ¿viste? ¿Más picante? Te imaginarás vos, ¿no? A esta hora Hablamos entre amigos, ¿viste? Ok. Como hablamos entre amigos. O sea, la palabra hasta voltear es fina en función de cómo la gente a mí me habla, ¿viste? Sí, sí. Mi marido se está... ¿Me explico? Sí. O mi mujer se está... está... Sí, sí. Bueno, Pablo usó el término voltear. Es muy común... Claro, escucharlo. Obviamente que estamos en televisión, qué sé yo, uno se trata de medir, ¿no? Pero en el consultorio, la gente es muy picante, cómo te habla y qué es lo que quiere hacer en función de lo que le está pasando. ¿Y qué se puede hacer con alguien que te llama y te dice, mi marido, mi novia, se está volteando a tal? Viste que yo siempre digo que para reconstruir una pareja hay temas que tienen un límite. Yo siempre digo, cuando hay violencia de género, infidelidades, es muy difícil volver. Pero hay gente que a sabiendas de que les están siendo infieles, quieren volver. Sí. Quieren volver. Aunque yo recomiendo, che, mirá, si ya pasó esto, mirá que guarda que se puede repetir, pero bueno, vamos a tener que hacer un laburo que ni te cuento, como para tratar que esa conducta no se vuelva a... Bueno, vos fíjate, te hago un punto. Jaime, Mirta Legrand, vos recién acababas de ingresar, presentamos un archivo, vamos a compartir con Jaime el archivo, porque Mirta Legrand con Jorge Ginsburg reconoce la infidelidad, pero dice, yo sé que después volvía a mí. Está bien, se excusa, Mirta Legrand reconoce la situación y pasaba esto, con simpatía decía lo siguiente, después quiero tu devolución. ¿Eh? Sí, sí, sí. Mirá. O sea que yo soy fiel hasta mentalmente. O sea que te reprimís muchísimo. Perdón, públicamente confesaste muchas veces que tu marido te metía los cuernos muchas veces. Bueno, sí, probablemente sí. Ahora, ¿cómo no te daba ganas de vengarte? No. Por ejemplo, ahora, en este momento. No, no, no. Siempre, no, porque, mira, siempre ha vuelto a mí, siempre ha estado a mi lado, y bueno... Ahora, es con una mano en el corazón. Puede ser la izquierda o la derecha. No, déjame que te diga que realmente yo sé que a quien ama realmente es a mí, a quien quiere es a mí. Pero vos, ¿qué le aconsejarías a una mujer joven que el marido le engaña? ¿Qué le dirías? ¿Que lo aguante? Como yo estoy a favor del matrimonio, me gusta la pareja, y a mí no me gusta que la gente se separe, que sea inteligente. Que se lo banque. Que haga la vista gorda. Que sea inteligente. ¿En serio? Siempre vuelve el marido. Siempre vuelve. Mm. Eso es más fuerte que todo lo otro. Que la pelea, que la discusión. Me llama la atención. Pero esta es mi forma de pensar. Y me ha dado buenos resultados. ¿Pero lo hacías con esta serenidad, con esta tranquilidad o sufrías y llorabas? Seguramente no. Pero además fue hace muchos años. Está bien. Pero yo quiero saber un poquito más. Hace muchos años. Además lo dijiste públicamente. No es que estoy sondeando por un camino intransitado. No, lo he comentado en algunos reportajes. Por eso. No, he dicho que era un hombre flerteador. Festejador. Que le gustan mucho las mujeres, cosa que me parece fantástico. Lo que los franceses llaman putanier.
Jaime, ¿qué pasa cuando alguien te llama y dice mi marido es putañero, uso el término que usaba Jorge Ginsburg? ¿Qué pasa cuando la mujer llama, dice que el marido es putañero, y cuando el hombre llama y dice mi mujer es putañera? Digo, para poner la igualdad de la problemática, acá un caso emblemático en donde Mirta reconoce, pero dice, yo sé que finalmente vuelve hacia mí. Bueno, sí, la gente por lo general, viste, busca la fidelidad, ¿no? Antes quizás las infidelidades estaban como muy mal vistas, hoy está todo más naturalizado, pero por eso te digo, a veces a sabiendas de que hay una infidelidad quieren hacer un trabajo a toda costa, y ahí es que tenés que alejar a toda la gente que anda dando vueltas, a veces puede ser uno, puede ser dos, ¿viste? ¿Eso cómo se llama dentro de la parapsicología? Alejamiento de personas indeseables. Okay. Entonces, alejás a todas las personas. Después empezás con el trabajo de recuperar la pareja, porque por algo esa persona, ya sea hombre o mujer, tiene la necesidad de una alegría, ¿no? Uh-huh. Pero que la alegría la tenga con uno, no sé si me explico, uh-huh. No con una tercera persona. Lo que pasa es que a veces yo he escuchado de mujeres que han venido, me dice, yo teniendo mi amante ando mejor sexualmente con mi marido. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, como sí. Que le dan más ganas de estar con el marido teniendo un tipo. Y los tipos te dicen lo mismo, quiero mantener el sistema, la recontra a mi mujer, pero tengo esa necesidad de estar con alguien que conozca nueva, digamos, sí, como para... Sí. Estas cosas pasan, digamos. Sí, sí. Porque, aparte, infidelidades hay, pero cantidad, ¿viste? Lo que pasa es que no te la van a contar. Uh-huh. Y más una persona pública como Mirta Legrand, ¿me explico? Uh-huh. Ya sea si el marido las hizo, o ella misma también las pudo haber hecho, uh-huh, en tantos años de matrimonio. Es muy difícil mantener el invicto, ¿viste? Totalmente. Porque vos, porque después no pasa, porque si es muy linda, si es más o menos... No. Porque vos podés estar con una chica muy, muy linda y después y tantos años, y después la, pintó otra historia y le das la belleza, eso cada uno lo mide, la belleza no hay un parámetro más allá que nos ponga la cultura y la imagen, cada uno se enamora de lo que tiene ganas de enamorarse. No, sí, después de muchos años es muy normal, te digo, más normal de lo que se piensa el tema de las infidelidades, ¿no? ¿Cómo hace la gente para contactarse contigo, Jaime? Bueno, porque, a ver, en esta semana... Pampita, y la gente mira y dice, pucha, pero a mí me está pasando lo mismo que Pampita, lo que pasa es que no soy Pampita, soy Andrea del barrio, no sé, Chacarita, ¿me entendés? O sea, que le pasa a mucha gente lo de Pampita, a mucha gente lo de Roberto también, o sea, que esto está establecido en la sociedad. No, por supuesto, yo, viste, atiendo gente de todo tipo, a veces cuando me preguntan sobre el perfil, ¿no? Acá se atiende gente común, ama de casa, empleado de comercio, como también puede venir gente con un alto perfil, empresarios, políticos y demás, que tiene la misma problemática, con la diferencia que unos están más expuestos que otros. Sí. Y es medio complicado que todo el mundo hable todo el día, viste, qué sé yo, del tema de Pampita Moritán, del tema económico, de la estafa piramidal, de las infidelidades. Hay que te estar... Te llegan consultas, por ejemplo, te dice, mi marido... No tiene ganas conmigo, pero yo sé, me consta, que va allá y que pone el pajarito en otra casita. Sí. O sea, ¿no? Hay ese tipo de consulta. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo mi marido pone el pajarito en otra casita y no pone el pajarito en la casita que tiene que poner? Bueno, entonces yo por lo general por eso digo... porque lo sexual atrapa mucho, chicos, ¿no? Sí, Vos me hablabas el otro día que el endulzamiento tiene que ver... Claro. Con la conexión sexual. Bueno, vos si este comentario lo haces con un psicólogo o un psiquiatra, lo primero que te recomiendan es separarte, ¿viste? Bueno, yo también recomiendo eso, pero si la persona sí o sí quiere de vuelta recuperar la pareja, hacemos este trabajo, como te decía, lo alejo a esa persona y después hacemos un endulzamiento para reverdecer todo eso que está medio bajo, que es la química, la piel, el día a día, el tema sexual... Viste, uno se va dando cuenta que ya no es lo mismo, viste, capaz que uno tenía una frecuencia semanal de 3-4 veces por semana, valga la redundancia, y capaz que después bajaste a una vez, me explico, y es muy forzado. 3 o 4 veces por semana es maravilloso. Te digo que es un soñado. Hay que tener, es con la Pinto. Hoy es con la Pinto. Se mide por qué. Es normal. Jaime. Es normal para nosotros. Jaime, la sociedad se prende fuego, la gente tiene problemas de todo tipo. Sí. Y vos me hablás de 3-4 veces por semana, es maravilloso. Jaime, haceme algo para mí. Yo le quería... Igual es poco, 3 o 4 veces. Dale que tengo que... Jaime, ¿se mide por cantidad de veces en la semana esto? Bueno, por ejemplo, cuando los chicos, vamos a decir 18, 19, 20, que tienen las hormonas full, le dan todos los días, ¿eh? O sea, después va bajando la cosa, después va bajando.
qué sé yo, en un, vos tenés 30 y pico, y sí, te está eso de 3-4 veces por semana, y después también cuántas veces en esa relación, ¿no? Hay gente que te cuenta todo, te dice, y tuvimos tres orgasmos. Y lo importante es el diálogo, Jaime. Lo importante es el diálogo de la pareja, del vínculo, para que no haya problemas. El principal órgano sexual es el cerebro. Exactamente. ¿Me y, explico? La, y la comunicación. Es la fantasía, ¿me explico? Y la comunicación. Exactamente, tenés que tener un buen diálogo porque si está todo muy... Muy mezclado. Muy ¿cómo mal. Se contacta la gente contigo? Bueno, el teléfono es el 11-3087-2355. Facebook para psicólogo Jaime del Río, Instagram Jaime del Río para psicólogo, YouTube para psicólogo Jaime del Río y el teléfono, por último, 11-3087-2355. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y todo el mundo a portarse bien. ¿Qué es portarse bien? ¿Qué es bueno, eso? Hoy no sabemos. Chicos, portarse bien es, si te vas a portar mal antes, que eso es lo que le falta a la gente, antes, sentarte... Y decir, mira, gordo, gorda, la pareja, llegamos a este punto, no, no sé qué está pasando, yo voy a traer a Roxana a la pareja, ¿qué te parece? No, eso es otra cosa. No, eso es otro tema. No, eso es un trío. No, eso no va. Bueno, pará, terminé. Roxana y el marido. Roxana y el marido. Entonces, bueno, uno lo hace. Ah, ok, entonces, un cuarteto. Tu mujer te puede decir, o tu esposo, no, está loca lo que me estás diciendo. Entonces, el diálogo, lo que decía Nanín, cuando uno establece el diálogo, me parece que saca todas las culpas y todos los miedos. Sí, o sea, tiene que ver el momento. Yo recuerdo a Adriana, que ella recién mencionaba que se separó de Ricardo García. Sí. Cuando ella se separa, empieza a vivir una vida juvenil, empieza a tener romances con gente mucho más joven, mucho, ¿no, Adriana? Pero mucho, bueno, mucho, ¿eh? ¿Qué buscabas ahí? ¿Experiencia distinta? Sí, sentirte aparte viva. Estaba sola, estaba libre, él había elegido su estado autárquico, independiente, no sé cómo llamarlo. Autónomo. Sí, no sé. Y irse con otra persona, bueno, entonces como esto pasó y yo digo no me voy a cagar llorando toda la vida. Obvio. ¿Entendés? Entonces, bueno, apareció gente siempre más joven, mucho más. No sé por qué, pero por todos lados, por Instagram, por donde sea, gente la mucho más joven. Mucha gente joven te gusta. No, sí, no es que me guste, es que aparecen. Ahora se usa decir colágeno. Aparecen, sí, claro, sí. Robó colágeno. Y sí, ¿sabés qué? Hay algo que Jaime dijo que es cierto, un pibe de 20 años no le puedes poner un número porque es verdad. Claro. Y el chico que tenía 32, ponele. ¿Tuviste experiencia vos con uno de 20? Sí. Ah, muy bien. Sí, ¿qué pero tal? Hace mucho, ¿eh? No ajá. Estaba en pareja ni nada. Sí, antes, yo me acuerdo. Antes de Ricardo. Sí, antes de Ricardo. Sí, me acuerdo. Sí, antes de Ricardo. Bueno, vamos a seguir investigando. Los quiero seguir investigando a todos ustedes porque vienen. ¿Querés sacar trapitos al sol? Sí, quiero sacar trapitos al sol. Acá Nanín dice siempre una alegría. Sí. Yo le quiero preguntar, ¿qué es? ¿Tristeza lo anterior? Claro. Cuando dice una alegría hay que permitir. Y si está todo mal, está una alegría. Un dicho popular. Chico, mirá lo que ¿qué dice sería Pablo? Cuando tenés alegría todos los días? Sí. Ayer sería? Conocimos a la señora. Lo que te pasaría vos conmigo. Chicos, cortemos ahí. En casa alegría son todos los días, pero ¿qué sería alegría todos los días? No sé, es para analizar, Pablo, es para analizar. Vamos a poner un puntito aquí, después volvemos con el tema, porque quiero decir algo que está relacionado con el estado de salud de Martín Fabio. Mucha gente dice, ¿quién es Martín Fabio? Martín Fabio es el líder de Capanga, ¿sí? Uh-huh. Sí. A toda la gente que sigue el grupo Capanga, yo recién le acabo de mandar un mensaje, estoy hablando del mono de Capanga, es un personaje sumamente atractivo, pintoresco, querido por el ambiente de la música. Acá lo vemos a Martín Fabio, que tuvo un episodio de salud y él lo explica a la perfección. Y cuando son cuestiones de salud, a mí me gusta que lo explique la persona. Martín, si estás mirando, estamos esperando tu palabra con el cariño y el respeto, como te decía recién por vía privada. Él se comunicó, él se tiene que alejar de la banda un tiempito, hace un comunicado y nosotros estamos con él, con los chicos de Capanga que siempre llevan el rock, la movida, los festejos. Vuelvo a decir, es un personaje sumamente querido, pero le toca atravesar un momento de salud que su carrera tiene que hacer una pausa. Tiene que parar. Tiene que parar. Estoy hablando de Martín Fabio, el mono de Capanga. Y cuando hablamos del mono de Capanga, él lo decía hace poco en una entrevista, decía, el mono de Capanga es una fantasía que yo me puse
para trasladar todo el tiempo alegría, para llevar buena música, pero detrás del mono de Capanga está Martín Fabio, una persona, un papá, que también tiene algunas situaciones, y él hizo un comunicado muy específico contando que tuvo hace pocos días un recital, esto para tener la prevención, hizo un recital y empezó a sentir en su corazón un dolorcito en el pecho, ¿sí? Y ese dolor de pecho derivó en este comunicado que vamos a compartir ahora, ¿sí? Un comunicado que el propio Martín le cuenta a su público. El público de Capanga, chicos... Estudio enseguida, se hizo los estudios enseguida. Importante. A ver, un tipo que viene trabajando hace añares. Sí, añares. Este alegría, tema, Pato, mira, escuchá. No me quiero escapar. El rock argentino... Hipnotizado. Este tema es uno de los más conocidos, de más taquillero. Escuchá. ¿Qué dice? Nada te va a matar, ¿eh? Mirá que viene, pero nada te mata, mono. ¿Qué dice? Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada. ¡Arriba, Capanga! Me mata, me lleva, me trae una raca a la cabeza. Me mata, me mata, me mata, me mata. Qué linda, qué linda, qué linda la música. Bueno, todos los temas son taquilleros. Y la verdad que vamos a escuchar qué le está pasando al querido Martín Fabio, el mono de Capanga. A ver. Está de mi lado. No, no, sigue, sigue, ahí, ahí, sí. Bueno, acá estoy. Les cuento un poco lo que pasó. El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tenía un dolor acá en el pecho. Y bueno, fui después del show a hacerme un chequeo ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la clínica, modelo de Quilmes, y después de hacerme otros controles y otros chequeos, detectaron de que tenía un infarto en el corazón y nada, que me tenían que hacer un par de cositas. Destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite, líquido de freno. Así que por un tiempito voy a estar alejado de lo que más me gusta hacer, de lo que más feliz me hace, que es cantar con mis amigos y hermanos de Capanga. Pero bueno, primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender. Pronto, más novedades, pero quédense tranquilos de esta salud de Taquito. Los quiero gratis, mi gente, gracias por los mensajes de amor y cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo y que algo me contaron. Así que quédense tranquilos, espero que haya monito de Capanga para el rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y bueno, agradecerle infinitamente ahí a la gente de la clínica Modelo de Quilmes, que me trataron con un amor y un cariño impresionante. A mi familia, que está siempre ahí al pie del cañón. A todos y a mamá Carla, a mis hermanas de Capanga, a ese del SAME, que también, hey, gracias, loco. Bueno, gente, ya saben, esto es una tormenta, pasa pronto, y espero que, bueno, hoy dependo de lo que digan los médicos. No está en una decisión mía de cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana, pero bueno, dijeron que me baje un poco de la moto, que... Tranquilo, Martín, tranquilo. Así que les agradezco con todo el corazón. Aguante todo, aguante Capanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan en cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor, pero bueno, bienvenido será.
enorme, Boris Carlos festejó. ¡Oh! Por estas horas el grupo Capanga es un impacto fuerte, es un puñete, si bien el mono está bárbaro y va a salir adelante, se cancelan fechas, hay toda una reprogramación de lo que va a ser la banda, porque bueno, es la cara visible, es la voz, interpreto que los músicos estarán buscando por estas horas ver de qué manera se pueden reinventar, claro, hasta que el mono, Martín Fabio, así se llama él, pueda regresar. Claro, sí. Lo que te puedo decir es que los médicos, por lo que escuchábamos recién en el audio, le dijeron: Martín, baja. Pero qué buen mensaje, Dios, viste que en el mismo recital, que siempre está la unidad coronaria, sí, ahí se atendió y le dio mal y enseguida lo derivaron. Pero yo lo veo en los recitales que siempre hay, y que su cuerpo le dijo eso, porque a veces uno le duele algo y dice es muscular, lo deja ¿viste? Pasar, claro. Lo deja pasar. Cómo él se dio cuenta, ¿no? Exactamente. Eso es muy importante. No, y aparte los alertas se presentan y a veces con esto de que el show debe continuar, no. Viste, hay que darle bola, él tenía una presión en el pecho. Y obviamente muy astuto enseguida para... Totalmente. Porque hay gente no hay ningún chiste. Sí, ojo, no hay ningún chiste. ¿No? Adela, y cuando no. se llega al punto, digamos, primero la puntada, ¿viste? Sí, sí. Y cuando se llega al punto de que sienten como una pata de elefante en el corazón, es porque se produjo el infarto ya, sí, bravo, porque sí, hay distintos tipos de infartos. Sí, totalmente. Sí, distinto. Sí, sí. Se ve que él lo sintió, sí, sintió la puntada, se atendió a sí, tiempo, como dice Raúl. Porque él es muy enérgico, bueno, salta mucho en el escenario, yo lo he visto, claro, en los recitales, todo el tiempo está arriba. Digamos, es un hombre grande, ¿no es sí, cierto? No, entonces es no lógico, claro, después de tanto de estrés, tanto laburo, tanto por ahí malas comidas, qué sé yo. Tiene que ver con la exigencia. Con la exigencia del cuerpo y la alimentación también. Le pasa factura. El cuerpo pasa factura. Sí. Uh-huh. Hay avisos. Pero hay avisos, el show no debe continuar, claro, como decís vos, Fernando. El show está como establecido que debe continuar, pero sí, muchas veces no debe continuar. Hay que parar. Y en este caso es un ejemplo. Pero eso lo dice, ustedes saben, chicas, lo inventó un productor para no devolver la plata. Claro. Cuando la salud te toca la puerta... Hay que atenderla. Depende de uno cuidarse. Exactamente. No sé si tenemos, me dicen chicos, el mono, para conocer un poquito más de este personaje, ha participado de reality show. La gente lo ve arriba del escenario. La estuvo, ¿no? Estuvo en la cocina. Si tenemos algo, sí, me decís, Nahue, si tenemos algo. Ok. A ver, dame un poquito de lo que tengas para seguir compartiendo el mono. A ver.
capitán, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino, por no llevar papel, perdido en el el mono. Bueno, volvemos a reiterar. ¿Sabés que él pasea por Quilmes como una persona común, siendo tan famoso como es? Y es uno de los pocos artistas, como yo, que no nos mudamos de nuestra ciudad, de la gente quilmeña, fiel a su pueblo, fiel a su gente. A no como los rosarinos, Adriana. Sí. Perdón, querido. ¿Qué le vamos no como a hacer? Los rosarinos, yo seguiría en Rosario. Lío y vos. Ay, pero Dios mío. Que Lío y yo somos dos. ¿Vos tuviste sexo con Lío? No, no, no. Un amigo de muchos años. No, como ¿no? se dice, ¿cómo te gusta? Que saliste con más chicos. Tú te lo mandas, no, bueno, pero claro, el Lío tampoco es tan chico. Bueno, ¿no? Pero yo estoy hablando de 20, en un programa 30. Lo veía jugar ahí. Sí, sí, no, pero yo no habíamos dicho que sea juego de mano, juego de villano, ¿no? Era otra cosa. Se iba a romper el dedo. Se ponía loco García, se ponía loco. Lío es un gran seductor, también. Lío es sexual. No sé. Porque vos sos sexual. No, yo soy sexual, pero sí. Yo a él... Bueno, a no me lo toques, no me lo toques. Lío es sexual, Sandra. Leo es mi bombón, sí. Así que ¿tuvo no, sexo con vos? No, bueno, no lo voy a contar. No quiso, me Raúl, parece. Lo conocés no de chiquito a Lío. Yo a Lío lo conozco. ¿Es sexual? Las mujeres se vuelven locas por él. Y los hombres también, Pablo, por supuesto. ¿Vos en algún momento lo viste a Lío con ganas de tener algo con Lío? No, ¿te pregunto? Pero me gustan los ojos. Los ojos de Lío. Por ahí, ahí se empiezan. Un amigo mío empezó así. Lío, igual, tiene unos ojos divinos. La verdad que tiene unos ojos divinos. Tiene lindos ojos. Nanín, ¿te calienta Lío? No, vos. No, no, no. Yo, bueno, un piropo para mí. Bueno, así, gracias. Viste, te lo hacía yo. Pero igual, te digo una cosa. A Lío lo amo, es hermoso. Sí. Pero me preferís a mí. Gracias. La sonrisa tuya. La sonrisa de mamá, como decía. La sonrisa de mamá. La sonrisa de es una ternura muy particular. Bueno, ponelo. Sí, complementa. No, mirá, Adriana empieza así, es ¿viste? Muy tierno, sí. Soy como, muy sensible. Osito de peluche. Sentate para en la falda. Como para la mesita de luz, amor. Fer, sentate en la falda de Adriana, que te va a dar cariño. No, no, por favor, no. Los mismos, son los mismos, ¿no? Bueno, tenemos lo del mono. Un segundito, vamos a compartir en breve. El mono me gusta porque cuando muchas veces los personajes que ustedes ven en la tele lo conocen con toda la magia y con toda la frescura del artista, ¿no? Acá tenemos todo el ejemplo de nuestra comunidad artística. Detrás de esa cara que uno pone para la tele, hay una persona. Sí. Atrás de Adriana Aguirre, hay otra Adriana Aguirre, que es su verdadero nombre. ¿No? Igual a la que... ¿Qué es? Sí. Es igual o bueno, peor. Bueno, perdón, igual muchas veces puede ser igual, muchas veces puede ser un personaje, muchas, claro. O sea, un montón de situaciones. En el caso del mono de Capanga y Lusa, a ver, un sobrenombre, y
él se escuda en esta explicación que vamos a compartir del mono, en donde a él, en ese mono de Capanga pone alegrías, la seducción, la cosa de esa cosa desfachatada que presenta en sus recitales, pero detrás de este hombre hay un papá que llega a su casa y que se encuentra con su hijo y con su pareja o con su mujer y que tiene que seguir adelante, y ahora le toca un momento duro que es parar su carrera artística. Y a un artista decirle que tiene que parar... Es terrible, y es muy todo, duro. Es todo un tema. Por eso yo valoro cómo lo toma el mono, cómo toma esta situación de decir, bueno, me dijo el médico que frenara, no tengo una fecha para anunciar la vuelta, y eso me parece prudente también por parte de los médicos. Tiene la contención de la familia también, porque él ha sido muy familiero también. Exactamente, y además, mono, este tiempo lo puedes usar para crear, para hacer música, para nuevas letras. Hay que dar vuelta a todo. No va a ser un tiempo aburrido, corto. Va a estar escribiendo textos. Va a estar haciendo cosas. Así que, pero él se describía de esta manera el mono de Capanga en Luso. Mirá. Mira, hay que ser el mono Capanga todos los días. Cuando la gente está acostumbrada a que vos siempre estás con una sonrisa. Hay veces que esas cosas, viste, yo mis miserias no quiero que las conozcan los demás. Claro. El disfraz del mono de Capanga lo llevo puesto cada vez que salgo a la calle. Y en situaciones a veces más complejas, como decirte que se muera mi papá en la cama de una clínica y yo salir de la habitación, bajar 3 pisos por la escalera a la puerta, fumarme un pucho y que en la puerta uno, bonito, ¿qué haces? Claro, sí. Y ahí entendí de qué era ser el mono de Capanga. Sí. Y nada, lo atendí con la mejor, como si no hubiese pasado nada. Pasó el momento y yo seguí en mi tristeza y en mi más profundo dolor. Pero el mono de Capanga está ahí, el loco está ahí, la banca, y banca las balas, y banca lo que venga, está, me la banco. Hay que convivir, hay que ser el mono de Capanga todos los días. Cuando la gente está acostumbrada a que vos siempre estás con una sonrisa. Hay veces que esas cosas, viste, yo mis miserias no quiero que las conozcan los demás. Claro. El disfraz del mono de Capanga lo llevo puesto cada vez que salgo a la calle. Y en situaciones a veces más complejas, como decirte que se muera mi papá en la cama de una clínica y yo salir de la habitación, bajar 3 pisos por la escalera a la puerta, fumarme un pucho y que en la puerta uno, bonito, ¿qué haces? Claro. Y ahí entendí de qué era ser el mono de Capanga. Sí. Y nada, lo atendí con la mejor, como si no hubiese pasado nada. Pasó el momento y yo seguí en mi tristeza y en mi más profundo dolor. Pero el mono de Capanga está ahí, el loco está ahí, la banca, y banca las balas, y banca lo que venga, está, me la banco. Hay que convivir, hay que ser el mono de Capanga todos los días. Cuando la gente está acostumbrada a que vos siempre estás con una sonrisa. Hay veces que esas cosas, viste, yo mis miserias no quiero que las conozcan los demás. Claro. El disfraz del mono de Capanga lo llevo puesto cada vez que salgo a la calle. Y en situaciones a veces más complejas, como decirte que se muera mi papá en la cama de una clínica y yo salir de la habitación, bajar 3 pisos por la escalera a la puerta, fumarme un pucho y que en la puerta uno... ¡Bonito! Último momento. El duro momento del mono de Capanga. Por salud deberá dejar momentáneamente la banda. Tuve un infarto al corazón. Esto es una tormenta, pasará pronto, claro que sí, mono querido, te escuchamos. Hola gente, bueno, acá estoy, les cuento un poco de lo que pasó. El sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tenía un dolor acá en el pecho y bueno, fui después del show a hacerme un chequeo ahí en la ambulancia. No me dio muy bien, me derivaron a la clínica, modelo de Quilmes, y después de hacerme otros controles y otros chequeos, detectaron de que tenía un infarto en el corazón y nada, que me tenían que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite, líquido de freno, así que por un tiempito voy a estar alejado
de lo que más me gusta hacer, de lo que más feliz me hace, que es cantar con mis amigos y hermanos de Capanga. Pero bueno, primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender. Pronto, más novedades, pero quédense tranquilos de esta salud de Taquito. Los quiero gratis, mi gente, gracias por los mensajes de amor y cariño que me expresaron, que estuve ahí leyendo y que algo me contaron. Así que quédense tranquilos, espero que haya bonito de Capanga para el rato, para seguir divirtiéndonos juntos. Y bueno, agradecerle infinitamente ahí a la gente de la Clínica Modelo de Quilmes, que me trataron con un amor y un cariño impresionante. A mi familia, que está siempre ahí al pie del cañón. A todos y a mamá Carla. A mis hermanas de Capanga. A ese del Same, que también me... Hey, gracias, loco. Bueno, gente, ya saben. Esto es una tormenta. Pasa pronto. Y espero que, bueno... Hoy depende de lo que digan los médicos. No está en una decisión mía de cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, dijeron que me baje un poco de la moto, que... Tranquilo, Martín, tranquilo. Así que les agradezco con todo el corazón. Aguante todo, aguante Capanga, aguante ustedes. Gracias, porque la verdad es increíble el amor que me expresan cada mensaje. Y no sé si seré merecedor de tanto amor, pero bueno, bienvenido será. Acá este corazoncito, medio maltrecho, les dice que los quiero mucho. Muchas gracias. ¡Arriba Capanga! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos Capanga! ¡Vamos Mono! Martín Fabio. Qué hermosa imagen esta, lo que es Crónica, lo que es el pueblo, llegar con la información, con la buena información, con el respeto. Gracias al control, al director, a Guille, a todos los chicos, a Pato, porque ha musicalizado este momento que así yo lo soñaba y lo quería con la música de Capanga. Así que muchas gracias. Estamos muy contentos de estar haciendo este programa. Ya vamos por la sexta temporada. Y siempre con la información de último momento. Mono, todo lo mejor. Quiero contar algo de lo que sucedió ayer en vivo en el programa, en el Run Run. Cambio de tema, porque ayer Jorge Lanata, lamentablemente, de estar en el, ubicado en la clínica Santa Catalina, por una infección urinaria, vuelve al hospital italiano. Sí. Otra situación compleja dentro de lo que es la salud de Jorge, ¿no? La verdad que hoy hablé con varios médicos. Y siempre digo lo mismo, y acá se suman ustedes con un poco el concepto del programa. Si nosotros no tenemos parte médico, no nos mandamos a decir lo que otros opinan, lo que otros dicen, y la opinión de la opinión, y lo que me dijeron. No, acá sí, hay una cuestión muy sensible que nosotros tratamos, se nos puede escapar algo, pero siempre ser muy cuidadosos. En este caso, como decíamos recién, lo del Mono de Capanga, hablaba él mismo de la situación. En esta oportunidad, Jorge Lanata, es un hecho público que hay un traslado. Se entiende que cuando se hace este traslado de Santa Catalina al hospital italiano, es porque está la infección urinaria. Así que simplemente decir, Jorge, que te abrazamos a vos, a tu familia, más allá de todo el escándalo que hay. Pedimos que estén unidos, porque el amor de la gente, el amor de tu familia es lo que te va a hacer salir adelante, ¿sí? Así que toda la fuerza para Jorge. Está en una institución sumamente reconocida y profesional como es el Hospital Italiano. Una vez más, el reconocimiento a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos aquellos que hacen el sistema de salud, que están pasando por un momento muy jodido, que necesitan recursos. Estamos con ustedes, y acá siempre el reconocimiento para toda la parte médica y para todos aquellos que acompañan, ¿sí? A todos aquellos que acompañan en momentos muy, pero muy duros. En el caso de Jorge, que hace más de 112 días que está internado, un cuerpo que va de un lado al otro, de un lado al otro, en donde su vida está en juego todo el tiempo, con internaciones. Así que todo lo mejor para Jorge, para Elba, para sus ex mujeres, para sus hijas, para todos, para el público que lo sigue a Jorge. Queremos lo mejor para él, ¿sí? Bueno, vamos a hacer unos consejitos, ¿sí? Y después seguimos, porque tenemos mucha, mucha información. Hay muchas cosas en el día de hoy. Le volvemos a mandar un beso enorme a Lío. ¡Sí! ¡Lío! 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 ¡L
¿Qué dice, Lío? Te adoramos, Lío. A ver, Lío, te propongo algo. Escribir un mensaje a cada uno y después cada uno va a leer ese mensaje en nombre de Lío. ¿Les parece? Ay, bueno, un mensaje a Adriana, un mensaje a Pablo. ¿El de hoy o el de ayer? El teléfono, ahora me está escribiendo a mí. ¿El de hoy o el de ayer? No, con la consigna está nueva. Ah, bueno, la con lo que quiera Lío. Lo de ayer. Se viene, viejo lo de se viene el momento mensaje Lío. Vamos, vale. Me encanta eso. Extraño, extraño a Lío, muchísimo. Extraño, le estamos liberando, gracias público. Lío, yo también te extraño. Dale, no seas boludo, vení, ¿qué estás haciendo, Lío? Está tomando sol. Mientras tanto, de acá le mandamos un feeling, un chocolate muy rico de Felfort, que es irresistible como son los ojos de Lío, según Pablo Gómez. Un feeling, un cereal crocante relleno con un suave, una suave crema marroc. www.felfort.com.ar, te lo llevan a la puerta de tu casa. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien. Siga fan. Estás lindo, Maxi, ¿eh? Ahora, lo más importante es ventilar. Y Gigafan te dice cuándo. El dióxido de carbono nos indica que el aire está viciado. Y Gigafan controla la ventilación, evitando así las infecciones respiratorias. Ideal para escuelas, comercios, oficinas, hoteles. Tiene sensor NDIR, pantalla color, alarma Wi-Fi, controla un extractor y maneja conductos de entrada y salida. Su software de monitoreo gestiona más de 200 Gigafan en un sitio. Compralo en nuestra tienda web, en las redes o por WhatsApp. Bueno, este aparatito es de los amigos de Gigafan. No se confundan, esto no detecta si sos infiel o no, ¿eh? No se confundan, porque estuvimos hablando del tema de la infidelidad y esto solamente detecta cuando el aire está contaminado, ¿eh? Exactamente. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora sí, cambiamos, ¿sí? Joyería. Richie, Alvear 1882 en Recoleta, vende oro, alhajas, relojes de alta gama, moneda extranjera, antigüedad, precio internacional. Joyería Richie, Avenida Alvear 1882 en Recoleta. Muchas gracias, Richie Joyeros. Muy bien, te presento al doctor Néstor Tede, médico esteticista. Haga su consulta en www.esteticaaires.com.ar. Mira. ¿Sabés qué es falso? El botox es un relleno. Te explico cómo funciona. Es un líquido que, inyectado en los músculos faciales adecuados, evita las arrugas de expresión. Por ejemplo, cuando estamos mirando el celular mucho tiempo y arrugamos el entrecejo. Soy el doctor Néstor Tede, especialista en medicina estética. Te voy a ayudar. ¿Vos tenés oro en tu casa? ¿Qué estás esperando para agarrar, no sé, según lo que tengas? Y atención, porque pagan 142.000 pesos el gramo de oro, escuchaste bien, 142.000 pesos el gramo de oro, Leiva Joyas, mira. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude, Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Ya se comunicó, Lío, está mandando mensajes, me avisan, ¿eh? A mí no me escribió, ¿Lío? No escribe, no sé. A mí tampoco, para mí está celoso. Mira, no sé, hay que ver. Ya tengo el segundo. Ah, bueno, ya en instante vamos a ver qué dice Lío. Heredia 24 horas, ese es el sabor adictivo de todo argentino, contiene todo lo que vos necesitás para tu evento, que sea único, catering. Están tomando reservas para el año 2025. Comunicate al 11 35 89 66 96. Muchísimas gracias, Heredia. 24 horas. Muy bien. Ahí está la computadora. Qué linda que está. ¿Sabías que Kanji tiene la tablet perfecta para vos? Con un elegante chasis metálico, pantalla de 10 pulgadas. La tablet Kanji tiene el espacio y el rendimiento ideal para todas sus aplicaciones, fotos, videos, doble cámara trasera. No esperes más y adquirí la nueva tablet Kanji Cross. Mira. En Kanji, encontrá lo mejor. En Kanji, lo tienen para vos. Con Kanji, tienes más de una opción. En Kanji, tienes la solución. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kanji, inspira tu mundo. Visítanos en kanji.com.ar. Bueno, va a estar Miguel Cantilo, nada más ni nada menos, con Nico Pauls el próximo martes, atención, en entrevistas exclusivas en interior. Estamos hablando de esta propuesta de Productora 30, los martes 23 horas por Radio Nacional. ¿Sí? Miguel Cantilo, mira. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas.
Qué lindo, productora 30 ahí, increíble. Impresionante, produce impresionante. Lo de Nico Pauls. Bueno, ¿llegó mensaje de Lío o no llegó a mensaje? Sí. ¿A vos te llegó? A mí no. Estoy muy enojada, muy ofendida. Ven para acá. La primera que tendría que por orden alfabético no, me tendría que haber escrito. Ven para acá. Lío. No, Lío. Lío, qué lío. Que te estuvimos acompañando la vez anterior, tanto Ricardo como yo. Ahora también. No, Lío, a mí me escribió mi bombón. ¿Está relacionado con la consigna o era otra Está cosa? Está relacionado con la producción. Correte más, ponete derecha. Te amo, Lío. Lío va siguiendo toda la regla. ¿Qué te dice? ¿Que te pongas derecha? No, que me corra no, más para acá para que Pablo, no te llegó un mensaje bien. De Lío. Está haciendo la puesta en escena. Perdón, Lío, ¿estará mirando? Yo le voy a mandar. Yo le mandé varias cosas y mi cosa las mira. A mí me está escribiendo. Mira las cosas. Lío es muy perfecto. Lío es muy perfecto y quiere que todos estemos a la distancia que corresponde. Lío, yo sé porque siempre Lío, estás verdad. Lío, ¿estás ahí? ¿Para qué le voy a poner? Está en línea, Lío. ¿Está en línea? Está en línea. Ah, ¿qué te hace? ¿Te ocupado, Lío? ¿Estás tomando mate? ¿Qué te tenemos que mandar? ¿La carta Lío, de documento para Lío, que...? Lío, si estás ahí, llámame, Lío. ¿Qué le mandamos una carta? Llamame que quiero que suene mi teléfono. ¿Está en el baño ahí o en algún lugar que no atiende? No sé. O que me diga, con ese programa no hablo. Ahí está, ahí está. A vos sí. Te estamos llamando. Voy. Lío. ¿Qué sucede? ¿Cómo estás? ¿Quién es? ¿Hablamos ese? Con Lío Pecoraro. ¿Qué sucede? Un español está así. Queremos saber cómo estás, Lío. Queremos saber cómo estás, pero ¿qué habla en gallego? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Estás hablando en gallego? Estoy hablando en gallego porque estoy practicando para una película que voy a filmar. No creo que sea mejor que la mía. Perdón, Lío. ¿Y qué personaje estás preparando? Y seguí hablándome como gallego, pues nos encantó. Me enloquecé. Parece Narciso Ibáñez Menta. ¡Ay, qué antiguo! Háblame para... El de un gallego. Sí, ahí tenés la música, dale. A ver. Que justamente por tercera indico que estoy practicando para ser de gallego. ¿El gallego se enoja? Mejor que no. Bueno, pero ¿qué matices tiene el personaje? Tiene matices de... Dale que vamos bien, Lío. Dale, Lío. Le está garpando en gallego, así que háblame en gallego, recitame algo, contame yo cómo... Yo te pregunto, ¿tú me escuchas a mí? Claro. Todos te escuchamos. Pues claro que sí. Siento que repito tres veces lo mismo. No. Bueno, vos tenés que comprender. ¿Qué? Si vas a hablar, habla bien, ¿eh? Ay, no. Escuchame, Lío. Parecía portuñol eso. Escuchame, Lío. ¿Y cómo estás viendo? Lo oigo. Sí, ¿cómo estás viendo el programa? Lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo? Lo estoy viendo. ¡Sordo! Okay. Lo estás viendo. Viendo. Quiero que el gallego se enoje, sí. Por eso. Quiero que se enoje el gallego. Entonces, sí, ha cogido el control remoto. Lío, ¿has cogido el control remoto? He cogido el control remoto, lo único que tengo cerca para coger en este momento. Bueno, Lío, escuchame una cosa. Sí. Sí. ¿Sabés que me hace acordar a Don Canosa, no? ¿Me hace acordar? ¿Qué cosa? Que hablas en gallego. Un viejo conocido, Don Canosa. Estoy practicando para mi próxima película. ¿Y se sabe cómo se llama la película? El hombre bajo las tinieblas. Mirá. El hombre detrás del teléfono. ¿Y de qué se trata el personaje? Contame un poquito más. Se trata de un señor que va observando lo que cada uno hace y toma decisiones contundentes debido a lo que acredita que ve. Yo no sé si está hablando Lío, si está hablando de gallego. Estoy hablando yo. Ah, no, sí, ya sé, pero en el discurso no sé si está hablando Lío,
el personaje que vas a interpretar, ¿no? Lo dejo a tu criterio, lo dejo a vuestro criterio. Okay. Me da miedo. Avisame, Nahuel, avisame cómo vamos, porque Galle... seguimos muy bien con el gallego, Lío, así que... ¿Tenés el rating ahí, Lío? Me gustaría que me tomen durante 30 minutos al teléfono. ¿Te gustaría o no? No, digo que es lo único que faltaría con ustedes. Pero bueno, nosotros vamos donde está el rating. Si hoy el rating, si el rating lo destina el gallego, hablando el personaje, de hablando claro. de... En el teléfono. En la voz de Lío Pecoraro, que es impresionante, hay que destacar cómo maneja el gallego. No es fácil. No es fácil. ¿Vos hiciste un curso en actores? ¿Actoral? ¿Con Maisabé? Sí, pero he hecho un curso de neutro con Maisabé. Ah, ok. Claro. Pero el neutro razón, es neutro. Neutro es neutro. El esto es neutro es neutro y el español es en el pañol. Lo que pasa es que ese curso sí. abarca, el neutro abarca distintos idiomas, distintas claro. tonalidades, sí. pero el siempre manteniendo es el neutro. Como lo indica la propia palabra, neutro. Neutro, no es exactamente. Ni mexicano, ni colombiano, ni peruano, ni boliviano. Es neutro. Claro, pero en la clase también te marcan distintas tonalidades claro, de distintos países. Ahora Adrián hizo el curso de neutro gallego. De Galicia, ¿no? No, no, gallego español, hace mexicano. Que hace el curso de neutro total. Ese. Ok, ese. Escúchame, Lío, ¿y la película tiene fecha de estreno? ¿Qué onda? Contame. La película ya tiene un título estimado de estreno. Que sería ¿en el Gaumont? A mediados de febrero. ¿Será en el Gaumont? No, la película se va a estrenar en España, en Barcelona concretamente. Ah, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? En Barcelona. En Barcelona. ¿Podemos Barcelona. Ir al estreno todo? ¿Hay manera de que podamos sacar el pasaje? No sé, nos claro. acercamos a Retiro. Hay muchos sitios donde exacto. se puede sacar el 16 pasaje. 16 cuotas hay. 16, nosotros somos 16. Acá 2, 4, 6, 6 y el equipo técnico, somos 11, 12, 13 personas. Claro. Más hay cuotas. Hay cuotas con anticipación, sí. ¿Hay otro conocido que participa de la película que quieras nombrar? Somos 3 conocidos. Nos vamos en barco. Van en barco. ¿Y quiénes son los demás? No lo puedo decir porque no estoy autorizado. Pero estamos en el run, tiene que decir. No, pero en las películas les comento, hay un secreto que vos firmás por contrato que se llama secreto de confidencialidad. Exactamente, tiene razón ella, aunque casi ni la escucho. Claro, bueno, no, por una cuestión sí, de... Claro. Sí, pero no por la tele. Claro. Ese secreto de confidencialidad lo tenés que, hasta que la producción te lo levante, sí. que es cuando próxima a estrenar la película, tiene no puedes decir nada. Ella. No, nada. Tiene razón. Ella tiene razón. Qué bien que es está para, hablando. ¿Es para cine habla. O es para alguna plataforma? Yo no lo vengo practicando de ahora. Yo esto lo vengo practicando desde hace bastante tiempo. Sí, bastante lleva, meses. Es largo. Le pregunto, largo. ¿Dicen sí. malas palabras? ¿Dicen malas palabras en gallego? ¿O no? Por supuesto, joder, gilipollas, ¿qué te ocurre? Coge por el culo eso también. ¿Cómo? Perdón, es una forma de también de hablar. Joder, coge. Gilipollas. Mirá. Ah, no, esto se está desmadrando. Lío. Esto, pero, Lío, me... escucho bastante bajo. Y yo te escucho a vos, mira, te voy a cortar porque me voy a la pausa. Lío, te voy a cortar porque... Me voy a la... Vamos a la pausa, llévatelo a la pausa. ¿Seguro? No puede decir que ¡vamos, Lío! Ya llegó el rum-rum, con la información rum-rum. Ya empezó el rum-rum, ya lo averiguó rum-rum. Y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum-rum. Ya llegó el rum-rum, tiene lo mejor rum-rum. Ya llegó el rum-rum, ya llegó el rum-rum, a la televisión rum-rum. Ya empezó el rum-rum, ya lo averiguó rum-rum. Y te va a contar, te vas a enterar de todo el rum 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 rum. ¡El rum rum! ¿A qué hora salieron? ¿Y dónde se fueron? ¿Con quién estuvieron? ¿Dónde se escondieron? En La Paulina sentimos pasión por el queso. Por eso, todo el tiempo estamos pensando en queso. Hola, soy el nuevo supervisor de área. ¿Me puedo sentar? Sí, obvio. Che, qué voz de locutor que tenés. Gracias, mucho gusto. Soy Cacho Fontina. Bienvenido, Cacho.
La Paulina, más de 100 años pensando en queso. ¿Querés mudarte? Vení que te llevo. Este lugar cuenta con 214 ambientes para vos. Te estoy mostrando una unidad súper moderna, ya que desde tu celular puedes abrir cuentas, invertir tu dinero 24/7, todo lo que quieras desde acá. Cuenta con fáciles accesos a préstamos hipotecarios.